esa felicidad, ese sentirse vivo, que es cuando te enamoras, ¿no? Cuando estás con la persona correcta. Damas y caballeros, las caderas no mienten, y es que así como ayer les contamos que esta parejita habría volado para los Estados Unidos con sus hijos, resulta que ahora nos venimos a enterar de la puritita verdad, así que agárrense, pues ambos se fueron rumbo a San Diego para irse de vacaciones. Así como lo escuchan, pero no es por una reconciliación, ya que es la locura de los padres que quieren que los hijos no se den cuenta que se están separando. Tal vez... Parece que San Diego solo sería el punto de encuentro y que las Bahamas sería el lugar al que tienen pensado asistir para jugar a la familia feliz. Con tu papel continúa, te queda bien ese show, que felicito que vienes. Porque después se tienen que ir a Barcelona a hacer la separación de bienes por el bien de los niños. Eso sí, la novia de Piqué no. Eso está clarísimo, solo la familia. Aunque si hablamos de familia, ¿será que también veremos ahí a los abuelitos? Ahora bien, recordemos que la Shakira tiene casa en las Bahamas, misma de la que se ha hablado mucho por la evasión de impuestos. Pero a todo esto, ¿sabían que la prensa ya nos había advertido sobre este encuentro? Más que las mujeres. Pues hace unos días comentaron que entre la pareja hubo una reunión sorpresiva y secreta, luego de haber discutido los puntos legales por la custodia de sus hijos y los bienes. Así que ahora ya es un hecho. Veremos una vez más a la pareja junta, aunque no como hubiésemos querido. Ay, amor, fue una tortura perderte. Pero muy aparte de ello, recordemos que la imagen de Piqué no está bien parada, que digamos, ya que toda esta polémica sobre su supuesta noviecita le ha costado caro. Y no solo la mala fama, sino que a su vez varias marcas han desistido de trabajar con él por la poca aceptación que tiene hoy en día con el público. Y es que ya pasó alrededor de un mes que la pareja anunció su separación, y desde esa fecha, Piqué no ha parado de aparecer con varias amiguitas en eventos y restaurantes. Eso sí, todas rubias. Pero tú, ¿qué me dices? ¿Crees que el sacrificio que se encuentra haciendo Shakira y Piqué realmente valga la pena? Mis hijos me tienen marchando, ellos claro. A mí, claro, tienen una rutina. No soy la que era a los 16 años, que vivía solamente para mí y yo era el centro de mi universo, ¿no? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar, comparte tu opinión con nosotros, trabajamos para traerte solo exclusivas.